El quinto día. Por Frank Schatzin. Informes anuales de las organizaciones medioambientales. Pese a la prohibición de 1994, se siguen arrojando desechos atómicos al mar. En el desagüe de la planta de reprocesamiento francesa de La Hague, los buzos de Greenpeace han verificado una radiactividad 17 millones de veces superior a la de las aguas no afectadas. En las aguas costeras de Noruega, las algas y los cangrejos están contaminados de tecnecio, un elemento radiactivo. Los expertos noruegos en protección contra la radiación identificaron como fuente la obsoleta planta de reprocesamiento británica de Sellafield. No obstante, hay geólogos americanos que pretenden enterrar basura altamente radiactiva en el suelo marino, deslizando los recipientes radiactivos por una tubería de varios kilómetros de longitud hasta unos pozos que se cubrirán con sedimentos. Desde 1959, los soviéticos han depositado en el Ártico cantidades inmensas de basura atómica, incluyendo reactores desguazados. Más de un millón de toneladas de armas químicas se amontonan en los fondos marinos, en profundidades que van de los 500 a los 4.500 metros. Especialmente peligrosos se consideran los contenedores de gases tóxicos hundidos en 1947 por orden de Moscú, que van dañándose lentamente debido a la corrosión. Frente a España están depositados cientos de miles de recipientes con residuos ligeramente radiactivos procedentes de la medicina, la investigación y la industria. En el Atlántico Medio, a más de 4.000 metros de profundidad, los investigadores marinos han comprobado la presencia de plutonio de las pruebas nucleares del sur del Pacífico. El Servicio Hidrográfico Británico contabiliza 57.435 restos de naufragios en las profundidades oceánicas. Entre ellos, los precios de varios submarinos atómicos americanos y rusos. El agente tóxico DDT es más peligroso para los organismos marinos que para otros seres vivos. Las corrientes lo distribuyen por todo el globo y queda fijado en las cadenas alimentarias marinas. Se ha comprobado en la grasa de los cachalotes la existencia de combinaciones de polibromo que se utilizan como retardadores de combustión en la fabricación de los ordenadores y en los revestimientos de televisores. El 90% de los peces espada capturados están contaminados con mercurio, y el 25% además con PCB. En el Mar del Norte les salen penes a las hembras de algunas caracolas marinas. El desencadenante podría ser la sustancia tributilestaño, contenida en las pinturas para barcos. Las perforaciones petrolíferas contaminan el suelo marino en un área de 20 kilómetros cuadrados, y un tercio de esta superficie carece prácticamente de formas de vida. Los campos eléctricos generados por los cables submarinos alteran la orientación de los salmones y de las anguilas. Además, la bruma electrónica perjudica el crecimiento de las larvas. La proliferación de algas y la muerte de peces aumentan en todo el mundo de modo espectacular. Desde que Israel se negó a firmar el acuerdo de prohibición de vertidos marinos de basura industrial, solo hasta 1999 la empresa Haifa Chemicals arrojó al mar 60.000 toneladas de desechos tóxicos al año. Plomo, mercurio, cadmio, arsénico y cromo llegan con las corrientes hasta Siria y Chipre. Las factorías de fertilizantes del Golfo de Túnez bombean al mar diariamente 12.800 toneladas de yeso con fosfatos. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, considera amenazadas a 70 de las 200 especies piscícolas principales. Mientras tanto, el número de pescadores sigue en aumento. En 1970 eran 13 millones, y en 1997 eran ya 30 millones. Las redes de arrastre de fondo que se utilizan para pescar bacalao, lanzón y abalejo de Alaska son devastadoras, pues barren literalmente ecosistemas enteros. Los mamíferos marinos, los peces voraces y las aves marinas ya no encuentran presas. El búnker C es el derivado del petróleo más usado por los barcos como combustible. Antes de utilizarlo es refinado y se le quitan cenizas, metales pesados y sedimentos. Estos desechos resultan difíciles de eliminar y muchos capitanes no los evacuan según las normas, sino que son vertidos al mar en secreto. Frente a las costas de Perú, a 4.000 metros de profundidad, investigadores de Hamburgo ensayaron una recogida a gran escala de nódulos de manganeso. El barco pasó un arado rastrillo en todas las direcciones por una extensión de fondo marino de 11 kilómetros cuadrados. Murieron infinidad de seres vivos.
Años después la zona aún no se había recuperado. En los Cayos de Florida, en el curso de un proyecto de construcción se arrojó tierra al mar, que se depositó en los bancos de corales como si fueran arenas movedizas. Como resultado, gran parte de los seres vivos se asfixiaron. Los investigadores marinos descubrieron que el aumento en la atmósfera de la concentración de dióxido de carbono producido por el uso creciente de combustibles fósiles obstaculiza la capacidad de formación de arrecifes. Cuando el CO2 se disuelve, el agua se vuelve más ácida. No obstante, para aliviar la atmósfera, los grandes consorcios energéticos proyectan bombear directamente a las profundidades marinas grandes cantidades de CO2. Lo desconocido se revela. Una lucha contrarreloj para salvar a la humanidad. Un pescador desaparece en Perú, sin dejar rastro. Los expertos noruegos de una empresa petrolífera se encuentran con extraños organismos que ocupan cientos de kilómetros cuadrados del fondo marino. Entre tanto, en las costas de la Columbia Británica comienza a observarse un inquietante cambio en el comportamiento de las ballenas. Nada de todo esto parecía tener una causa común, pero ataques deliberados de una especie desconocida de las profundidades de los océanos son los causantes de millones de muertos en todo el planeta. Sigurd Johansson, biólogo y sibarita, no cree en las casualidades. También el investigador de ballenas indio León Anahuac llega a una preocupante conclusión. Una catástrofe aún peor está a punto de suceder. La búsqueda de la causa le enfrentará a sus peores pesadillas. Quality eBook es un programa que permite generar de forma rápida y sencilla un libro electrónico en formato EPUB, MOBI, FB2, LRF o AZW. El eBook generado cumple rigurosamente el estándar y todas las recomendaciones, por lo que es compatible con todos los lectores electrónicos del mercado. Quality eBook está pensado para autores que desean publicar sus libros en formato electrónico. También es útil para lectores que deseen pasar su biblioteca a dicho formato. Los estudiantes y profesionales que deseen pasar sus notas al mismo, también encontrarán en Quality eBook un inestimable aliado. Crea tu propio libro digital en el formato que más te guste. EPUB, LRF, MOBI, AZW, FB2. Con Quality eBook disfrutarás del placer de la lectura.